Hola, sean todos bienvenidos a la segunda parte de Tiny Toon Adventures. Esta vez nos enfrentaremos a alguien. Este es un universo con los cartones. Sí, en este escenario necesitarás usar la carrera. Cuando el contador de la carrera esté lleno, puedes pulsar los botones L o R para conseguir. Conseguir una aceleración extra. Espera, hay más usando la barrera en ciertos lugares. Puedes escalar paredes, de esta forma podrás encontrar algunos objetos útiles. Por cierto, Lucky, ¿cuál es el próximo escenario? Ah, ya empezó. La película del oeste, por supuesto. Yo soy el protagonista, el primer actor. La estrella. Sí, claro, cómo no. ¿Cuánto día ves vos? Oye, Buster, Montana está planeando algo, como de costumbre. Vamos a averiguar qué está planeando. Vamos a ver. Ya estamos en el oeste, oiga. Ay, no creo. Estamos en el oeste. Malditos. No soy pegativo, pero toma. Una canción, ya. Me pitía al perrito de pasada. ¡Ay! Tiro tomates. ¡Ay, mira, se agarra las orejitas y después la tira para abajo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué kawaii! Y ahora es cuando tengo que saltar la cuerda en cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muchas gracias, amigos. Ahora, los caballitos. ¡Ay! Pajarracos inmundos. Farms. ¿Qué es Farms? No sé. Ahora vamos a entrar a la cantina. Ay, perrito malo. Casi me quiero eso. Casi me llega. Ay, de pasar bien un coyote. Toma. Me rozó la orejita. Toma. Demasiado tarde. Yo, Montana Max, he cogido todo. Ay, sí, lo he cogido todo. Lo valioso. Ja, ja, ja. Adiós, Buster. Bunny. Oh, Dios mío, se ha llevado las monedas. Y el tonto dejó caer monedas. Adiós. Ay, zorro. Zorro, sí, claro, son coyotes. Aquí vienen muchas partes de... ¿cómo se llama esto? Las redes. Si quedo atrapado en esas redes, obviamente pierdo. Y me quedo afuera. Quiero subir. Maldito coyote. Y le pegué al tomate en vez de pegarle al... ¡Dash! ¡Por favor! Voy a hacer este. Ah, fuck. ¡Ay! ¡Cuídate! Toma. Y desde aquí hago save. Eso. Sí.
se la guió. Por culpa del video que estoy renderizando ahora, que es Killer Instinct, que ya estaría disponible el día de mañana, porque no sé cuánto estamos, no sé. Y el tren se está derrumbando. Tengo que tener la barra llena de dash. Aquí tengo que correr mucho. Me canso. Bien, ahora sí, alcanzo a llegar. Sí, alcanzo a llegar. Aquí voy a hacer safe. Aquí hay enemigos que no alcanzo a verlos con la luz, con la poca luz que hay, y tengo que pegarle dos veces. Ay, ay, viejo feo. Viejo feo, ah, no alcancé a agarrar la estrella. Viejo feo. Maldito viejo feo. Viejo feo. Viejo feo. Malditos ladrones. Es que han robado mucho, mijito. ¿Y aquí quién está? Estas son las pantallas, o sea, estas son los escenarios que más odio porque tienen autoscroll. Y tengo que derrotar, tengo que derrotar a este personaje que no sé qué es, ni siquiera sé cómo se llama. Acércate. Y lo derroté, y me dio muchas estrellas. Y estoy en la punta de... del barco, iba a decir. Así de tonto. Iba a decir barco. La 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 la. Quiero pasar. Toma. Toma. ¡Ah! Me cansó a pegar. Maldito pajarraco. Hay algo ahí, pero no me gusta nada. Mira. Maldición. Se supone que tenía que haber agarrado eso, pero ya. Era para no sé qué. Y sigo con la carne. Ay, sí. Ay, llegué a la luna. Sí, sí. Y ahora hay que esperar a que la maldita pantalla, o sea, el autoscroll la avance. Bien, destrucción. Ay, y tira fuego, loco. Ah, maldición. No, mejor rewind. Save state. No, se la guía. Me caí,
perdí. Bien, pasé. Aquí hago... Cuando esté en tierra firme, ahí se viste. Tengo que destruir el tren. O simplemente esto era el principio. Ay, aquí tengo que saber pasar. Ahora. Me recuerda a Mario 3 esto. La fortaleza de Bowser. ¡No! No, ya no alcancé a agarrarlo. Creo que era un... Creo que era un one-up. O sea, una vida. ¡Ay, entendí! Esto iba a poco. Tengo que aprender a pasar aquí. ¡Sí! ¿Eso es serio? ¿Me llega igual? ¿Tengo que avanzar? ¿Viste la cagada que te mandé? Ahora creo que me salvo yo y él queda aquí y explota todo. Sería genial, porque me cae mal el personaje. Que alguien me ayude, el tren está fuera de control. Siempre causa problemas. Bien, escapamos. Acabemos saltando a la carretilla de rieles. ¿Y ahí cómo se hace? Ya entendí, ya entendí. ¡Avanza, avanza, 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 avanza! ¡Avanza! ¡Avanza! Listo. ¿Y logramos pasar al bonus? ¿Sí? 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 ¿Al bonus? Sí. Perdona por hacerte esperar. Es la hora de jugar. Gira la rueda para elegir un juego. ¿Qué juego tocará? Gira la rueda. Espero que esta vez nos toque un juego diferente al anterior, porque el mismo juego aburre, así que es. Vamos a ver. Y el juego que nos tocará es de... Otra vez tú. Bingo de nuevo. El juego es Go Go Bingo de Plucky Duck. Tienes la oportunidad de obtener vidas extra. Ya lo sé. Vamos a ver si obtenemos vidas extra. Bingo Shot. Que nos toca ella. Tenemos dos. Y Kareluka está conectado a Skype. Y ella nos tocó. Se me olvidó apagar el Skype. Lucky Duck. Hasta el momento no llevamos casi ninguna línea. Mejor dicho, ninguna línea. ¿Qué nos tocará esta vez? Cuatro ojos. ¿Qué nos tocará esta vez? Veamos. No sé qué es del coyote, pero es un coyote. El correcaminos. ¡Tenemos bingo! Vamos a ver si conseguimos más vidas extra. Y obtenemos otro bingo. Y creo que obtengo dos. ¡Sí! Hemos obtenido dos vidas más. Vamos a hacer save state. Y muchachos, nos vemos en el próximo episodio, que vendría siendo el 3. Así que... denle like,
comenten, suscríbanse y denle like a mi página en Facebook para enterarse de las actualizaciones de videos y cosas así. Fui con Naru 1995 aquí y desde aquí les digo muchas gracias y sayonara.